Cuente, hermana. Usted es que sufre, hermano. ¿De qué sufre? Yo estoy enferma de la presión, hermano. Apárteme del estómago. Yo tengo todas las enfermedades, mi intestino también. Sí. Y yo, pues, quisiera ser sana. ¿Y está enferma? ¿De cuánto tiempo así enferma? ¿De cuándo? Pues de mi intestino, pues no tarda que me insistí, o sea, la enferma, y de la presión ya tiene, pues, como unos 5 años. ¿Y del ojo, la cara? De este ojo, pues no tarda, este tiene como un año. ¿No ve casi? ¿Qué pasa? Sí, lo que pasa es que como que se me empaña a veces y como que me duele. ¿Y ahora le duele? Me lastima. ¿Ahora le duele? Sí, poco, pues no mucho. Pero sí, me ofendo un poquito. Sí. ¿Usted es cristiana, no? Sí. ¿Desde cuándo? Pues hubo un tiempo que nos acercamos para acá en un templo, pero pues después nos desanimamos y ya ahorita ya no íbamos, pues hasta que fue el hermano, nos hablaron y ya nos volvimos a reconciliar. O sea que 3 meses por ahí. Sí, y tiene, pues no tiene mucho, ¿verdad, hermano? Unos 3 meses y feo. Ajá, por ahí. Sí. No pasa, 3 meses. Pero ¿de qué? He conocido, pues, a la palabra de Dios, pues sí, ya tiene. Ah, okay. Sí, porque ellos, de hecho, ellos no. ¿Usted cree que Jesús la puede liberar, no? Sí, creo. Hay algo, hermano, que quiero comentarle, si me perdona, hermano. Es que ahorita me vino a mi mente algo de que ellos sufrieron. Lo que pasa es que había dos iglesias en el templo. Cerca donde ellos viven, se metieron unas bandas y el hijo del pastor y ellos andaban metidos en las bandas de sicarismo. Ajá. Y hubo una matazón y desapareció ese templo donde estaban ellos. Y parece que hubo daño psicológico muy fuerte. Sí. Desapareció el templo, desapareció el gobierno por sangre y todo eso. Claro. Dado el pastor, los hijos metidos hasta la cárcel. Wow, claro. Eso es todo. Muy bien. Ok, hermana, cierra sus ojos, por favor. Seguimos, Jesús Nazaret, mi rey. Sí. Seguimos lo que tú has empezado aquí, Señor. Eres bueno, Jesús Nazaret. Bueno eres tú, Señor. Sabemos que la obra haces tú, eres tú, Jesús. Yo no. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que hace las cosas. En un poquito, como quieres, siempre vas paso. Nos vivimos con tu sangre, Señor. Ok, hermano, pues comenzamos la noche, tranquilo. Bien. Ok, hermano, tranquilo. Ya deje orar ya con la boca, es para que no me confundo. Que... Ok, le hablo en nombre de Jesucristo al demonio de destrucción ahí en esta mujer. Destrucción. Le hablo en nombre de Jesús Nazaret. Tienen que intentar morir ya, ¿ok? Tienen que intentar morir ya. O sea, el rechazo también a esta mujer. Está en sale miedo. Todo de allá. De la enfermedad también sale. Está en toda la enfermedad de esta mujer. Todos son de ella. Lo voy a explicar a ustedes, demonios, por qué ustedes deben irse a esta mujer. La justificación. Ustedes están ahí porque pasó algo con esta mujer. O los antepasados pasaron, han pasado con los antepasados. Algún trauma pasó, algo pasó. Malos pecados cometió esta mujer, pecados cometió. Sabemos que el Señor es santo. El Señor es santo, santo el Señor. Cuando pecan, él se ofende.
Él odia el pecado. Porque él es santo. Y ustedes van a ejecutar esa maldición enseguida. Ahora bien, esta mujer le pertenece a Jesús Nazaret, cristiana. Y todo el peso del castigo, que esta mujer merecía castigo, Jesucristo lo llevó en su cuerpo. Y lo golpearon, lo azotaron. Su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario. Alguien tiene que pagar los pecados de la humanidad y de esta mujer y maldición. Alguien tiene que pagar. Y Jesús pagó, porque la paga el pecado es muerte, sufrimiento. Jesús pagó totalmente la deuda de esta mujer. Esta mujer quedó deuda de esta mujer, no tiene nada que pagar. Todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, usted tiene nada que hacer en esta mujer, tiene que irse de ella. Fuera de ahí. Fuera de ahí para siempre, en nombre de Jesús. Será el sufrimiento, amor, también te va a dar ahí, también sufrimiento. En el nombre de Jesús, fuera de ella. Para siempre. Desocúpenla. Será tristeza esta mujer.